Compas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de este canal dirigido al car audio y los vehículos. En el video del día de hoy, banda, les traigo un video 100% técnico. ¿Por qué? Porque me estuvieron preguntando de nueva cuenta en las redes sociales, tanto de Audio Online como de Machiwi, de cómo elegir un amplificador correcto para las bocinas. Igual, obvio, ahorita que tenemos aquí ya en pantalla, podemos observar, ya tenemos por aquí en pantalla un set de medios de la marca Plan y son las que vamos a tomar como referencia para poder elegir uno de los tres amplificadores que tenemos acá y para poder ver cuál es el amplificador correcto y cuál es el que va más acorde para las bocinas Plan. Igual este es un ejemplo con productos que tengo yo aquí en el estudio en este momento, pero les va a servir para que tomen referencia de cómo elegir su amplificador correcto para las bocinas que ustedes ya tienen. Así es que me dejo de mucho bla 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 y comencemos con el video. Mis compas, para poder elegir el amplificador correcto, primero tenemos que estudiar 100% sí o sí, no hay otra opción, las bocinas. O tenemos que tener ya las bocinas, ya sea físicamente o que las hayamos visto nosotros en cuestión a las características o los parámetros de las mismas. ¿Por qué? Porque los parámetros electromecánicos de la bocina son las que nos van a ayudar a poder elegir uno de los amplificadores. Entonces, pues aquí están las bocinas, aquí tenemos ya tres amplificadores. Ahorita les voy a explicar de qué es cada uno de los que tenemos aquí y el por qué sí o el por qué no. Pero definitivamente lo primero o lo primordial es, uno, ver la impedancia en la cual es, con las cuales trabajan estas bocinas. Y dos, en los watts RMS. Ojo, banda, hay que poner mucha atención en los watts. ¿Por qué? Porque muchas veces me han preguntado que tienen unas bocinas de tanta potencia y me pasan la potencia máxima. La potencia máxima, recuerden que es la que van a soportar las bocinas en el laboratorio o antes de quemarse y pasar a mejor vida. Por lo cual, entonces, hay que olvidar nosotros los watts RMS y basémonos en los watts, hay que olvidarnos de los watts máximos y basémonos solamente en los watts RMS. Entonces, por ejemplo, estas bocinas que tengo yo aquí son de la marca Blam, es un set de medios 165RX, el cual trabaja una impedancia de 2 ohms y requiere de 75 watts RMS para poder trabajar en su totalidad. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros por aquí las características de las bocinas, independientemente de la medida que sea, ya tenemos la impedancia, ya tenemos los watts RMS o nominales que requieren nuestras bocinas, y entonces sí, pasamos a verificar toda la gama de amplificadores que tenemos o que se ajustan a nuestro presupuesto y pasamos a elegir el más correcto. Así es que una vez que tengamos, o el primer punto que yo les recomiendo a seguir es verificar los parámetros electromecánicos, dos en específico, la impedancia en la cual trabajan las bocinas y los watts RMS que requieren para trabajar en su totalidad. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí pasamos a los amplificadores. Pues bueno, mis compas, primero para elegir el amplificador hay que verificar de cuántos canales es el amplificador. Yo recomendaría para cualquier tipo de bocinas utilizar amplificadores, ya sea de 2, de 3, de 4 o de 5 canales. Obviamente hay de 6 y de 6, de 7 y de 8 canales, pero yo recomendaría de 2 a 4, de 2 a 5 canales elegir el amplificador. ¿Por qué no elegir uno de un solo canal? ¿Por qué? Porque regularmente los amplificadores de un solo canal están diseñados o están elaborados para subwoofers. Uno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Porque a pesar de que solamente es un canal, vamos a ver que tienen muchísima potencia. Entonces, por ejemplo, este JC Power R Mini 2400.1 son en watts RMS, son 500 watts RMS a solamente un canal. Si nosotros recordarán que nuestras bocinas requieren 75 watts y le inyectamos 500 watts, entonces definitivamente estas bocinas van a pasar a mejor vida. Por lo cual, entonces, los amplificadores de un canal no es opción. Y de ahí pasamos nosotros a ver amplificadores de 2, de 3 o de 4 canales para poder nosotros verificar o seleccionar el más adecuado con nuestras bocinas. ¿Por qué mencioné también uno de 5 canales? Porque los de 5 canales regularmente están fabricados 4 canales para bocinas y un quinto canal para subwoofer. Ahí sí podríamos hacer la combinación. Pero definitivamente los que yo recomiendo a ojos cerrados son los de 4 canales. Como estas dos opciones que tenemos acá, el JC Power R Mini 300.4 y el de la marca Driven DRA4. Ok, entonces ya que nosotros seleccionamos un amplificador de 4 canales, entonces sí podemos pasar a revisar los parámetros electromecánicos que nos va a otorgar tanto el amplificador por cada uno de esos 4 canales y con las impedancias que nos va a otorgar. Ahorita vamos a especificar o vamos a sacar los parámetros de cada uno de los dos amplificadores y vamos a ver cuál de los dos sería el más indicado para el set de medios Blam. Ya llegamos al último punto o al último paso a verificar en nuestros amplificadores. Este amplificador JC Power R Mini
300.4 nos otorga 50 watts RMS a una impedancia de 4 ohms y 80 watts RMS a una impedancia de 2 ohms. Recuerden que estas bocinas OTC de medio requiere de 75 watts RMS a una impedancia de 2 ohms. Y este amplificador nos va a otorgar 75 watts RMS a una impedancia de 4 ohms y 100 watts RMS a una impedancia de 2 ohms. Como podemos observar, los dos nos otorgan más potencia de la que requieren nuestros set de medios. Yo les recomendaría cualquiera de estos dos. El JC Power nos va a otorgar 50 watts más de los que requiere en RMS o en nominales nuestro set de medio. Y este nos va a otorgar 25 watts RMS arriba de los que requiere nuestro set de medios. Pero muchas veces me han preguntado, oye Machiwi, pero ¿por qué o qué pasa si le alimento con mayor potencia de la que requiere nuestro set de medios? Yo siempre recomiendo, podemos utilizar amplificadores que sean más menos 10, más menos 20 watts de los que requieren RMS o nominales nuestro set de medios. Un ejemplo, si estas requieren 75 watts RMS a una impedancia de 2 ohms, podríamos conectarle sin ningún problema un amplificador que nos otorgue 50 watts RMS. Obviamente no las vamos a trabajar al 100%, pero no le pasa absolutamente nada, no las ponemos en riesgo ni el amplificador ni el set de medios. Y hacia arriba también podemos a lo mejor conectar 100 watts o 95 watts RMS y no le va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquí sí es donde entra en juego lo que les estaba mencionando de los watts máximos. Este set de medios va a llegar a soportar hasta 100 watts RMS, o son los que llega a soportar en el laboratorio. Entonces, si nosotros le inyectamos 100 watts, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando hicieron sus pruebas en el laboratorio de estas bocinas, lo máximo que llegaron a soportar fueron 150. Obviamente también las podemos alimentar con 150 watts, pero obviamente van a llegar a pasar a mayor vida o se van a dañar en muchísimo menos tiempo. Por lo cual, entonces, yo no recomiendo llegar a los watts pico, pero sí podemos inyectarlo, podemos alimentarlas con menos watts de los que nos indica. Lo ideal sería alimentarlo con un amplificador que requiera o que nos otorgue más bien 75 watts RMS a una impedancia de 2 ohms, porque quedarían justos los parámetros que nos está indicando el manual de las bocinas. Pero yo recomiendo cualquiera de estas opciones. Este nos va a otorgar 80, obviamente con la caída de voltaje del RCA, con la caída de voltaje del autoestéreo, entonces podríamos perder un poco de potencia y en lugar de estar recibiendo en la salida 80 watts, probablemente recibamos 70 o 75, por lo cual entonces queda acorde con nuestro set de medios. Y este otro igual, nos va a otorgar de 100 watts RMS en cada una de sus cuatro salidas a una impedancia de 2 ohms, pero pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un autoestéreo con poca salida de voltaje y aparte utilizan RCAs no de muy buena calidad, entonces va a caer también el voltaje, por lo cual la alimentación que nos va a otorgar en la salida no van a ser los 100. Supongamos que nos otorgue de 85 a 95 watts RMS, por lo cual entonces tampoco las vamos a poner en riesgo. Creo que estas dos opciones sería lo indicado para poder nosotros alimentar estas bocinas. El JC Power 300.4 que nos otorga 80 watts en cada salida a una impedancia de 2 ohms y el Driven DRA4 que nos va a otorgar 100 watts RMS en cada una de sus cuatro salidas, las cuales son suficientes para este set de medios y con eso nosotros lo vamos a alimentar de una manera correcta. Entonces, si lo hacemos de esta forma, definitivamente les garantizo que no vamos a tener ningún problema con la alimentación si lo utilizamos con más o menos 20 watts de lo que requieren nuestras bocinas en watts RMS. Pues bueno, mis compas, este video ha llegado a su final. Espero haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejarme su pulgar arriba y agregarme en los comentarios qué les pareció este video. También nos apoyarían mucho yéndonos a visitar a nuestras redes sociales. En la parte de acá se las estaré dejando para que vayan y nos sigan, nos den follower en esas redes sociales y nos apoyarían muchísimo dándole like a todas nuestras publicaciones. Por ahí estaremos subiendo contenido de muy buena calidad para que también estén al pendiente de esas redes sociales. Recuerden, manda, yo soy Jonathan El Machiwi y nos vemos hasta la próxima.